¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡15 minutos de la primera parte! Mucha. Así le están marcando la infracción. No, muy flojo el pase. Sassuolo juega con los marcadores de punta bien adelantado, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Abre el juego y lateraliza el ataque. La abre al sector izquierdo, buen pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. La abre al sector izquierdo, buen pase. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Está generando un buen ataque. Está, le va a pegar. Tremendo el uno, se luce con esta tajada. Pulisic hizo todo bien, nada que reprocharle, todo mérito del arquero. Tira el centro. Llega justo para rechazar. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está 0-0. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Se la saca de encima. Loftus-Cheek la distribuye por el costado derecho. El balón cruza la línea, es lateral. Aquí está, aquí lo tienen. Con todos ustedes, De Freddy. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora.
mucha marca en la mitad de la cancha, falta ingenio, falta creatividad, porque así va a ser difícil que rompan el empate. Giroud, la juega por la derecha. Florenzi, Pulisic, busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Florenzi, Pulisic, tiene mucho espacio, puede ser peligroso. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Linda chance de gol, pues aprovecha la posibilidad. Sí, gol. Sí, gol. Gol. Este gol puede ser decisivo de cara a lo que queda del partido. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Velocidad y habilidad, dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. Volvemos con el marcador 1-0. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Esto está a punto de acabarse. A ver si pueden generar una. La agarró genial. Ahí está. Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Buen despeje en zona peligrosa. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Fue un partido cerrado, con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. Y la Torre, ¿cómo viste el partido? Noté una cierta...